Hola, me llamo Luis Genji Yataco Salinas, soy ex integrante del coro Los Niños Cantores de Huacho y actualmente pues llevo a cargo la dirección general de esta maravillosa familia. Tenemos ya 14 años de fundación por la creatividad de tres niños. En aquel entonces pues decidimos, ¿no? Ya que nos dedicábamos a la música, al canto, vimos el talento que tenían los toribenitos y por qué no mencionarlos en realidad. Y decidimos hacerlo aquí en la provincia, porque en Huacho, en la provincia, hay mucho talento y creo que gracias a ello hemos podido complementarnos muy bien, ¿no? En la música, en el canto, en eso del baile, que no solamente es un coro que solamente canta, sino también baila, hace coreografías, que es un poquito complicado, pero en realidad nos gusta, ¿no? Entonces, año tras año se iban generaciones, venían nuevas. Y en realidad pues han pasado muchos alumnos, muchos compañeros, amigos que se han dedicado también a la música, ¿no? Que han pasado a la música, algunos ya son profesionales también en alguna carrera. Y de verdad que para nosotros verlos ahora, reencontrarnos con ellos es gratificante, ¿no? Saber que de la música también nos han olvidado y sobre todo de esta familia. ¿Por qué no mencionar también, hacer de repente una mención especial, ¿no? Y por qué no decir como ejemplo también a muchos niños, a muchos jóvenes que de repente, o a muchas personas también mayores que ven esto de la música como algo que no tiene sentido. Están equivocados porque también el que se propone lo logra. Y por qué no mencionar a un gran amigo de nosotros, de la familia, Brian Arámbulo, quien también perteneció en aquellos tiempos pues a esta bonita familia, ¿no? A este coro, que hoy, como ustedes sabrán, es todo un profesional en el ambiente de la música, ¿no? Tiene su orquesta, está brillando. Yo creo que eso hay que recalcarlo y por qué no mencionarlo, ¿no? Y así como él, muchos compañeros, amigos también que nos han dejado, ya están al lado del Señor. Lamentablemente son situaciones que suceden, pero creo que de todos hemos aprendido, hemos podido convivir muchas cosas bonitas, ¿no? Durante todos estos años hemos llevado la alegría, la felicidad a muchas personas. En realidad somos un coro que trabaja sin fines de lucro. Muchos por ahí piensan, ¿no? Dicen, de repente los profesores tienen algún sueldo, ¿no? La comisión de repente gana un sueldo. Y lamentablemente se especulan muchas cosas. A veces en el ambiente de la música siempre no los ven bien, a veces a los niños, ¿no? El éxito de ellos a veces es la envidia de muchos. Pero en realidad nosotros lo hacemos de todo corazón. Desde la primera persona hasta la última persona que sale del coro, yo creo que lo hace con todo el cariño y el amor del mundo. Ya hace 4 años hemos formado lo que es la orquesta. La orquesta que también son chicos profesionales que se dedican a esto, ¿no? A la música. Y en realidad también son personas que trabajan con nosotros de manera desinteresada. Ninguno de los que están aquí cobra un sol para poder tocar, para poder llevar esa alegría. De verdad, nosotros como encargados de esa familia, de los Niños Cantores de Huacho, estamos muy agradecidos con los padres de familia, con los integrantes de la orquesta, con los ex integrantes, con las personas que también nos apoyan. En realidad es un grupo humano bien grande que se ha unido a esa familia, que ha visto el talento de los niños, que ve el avance, los tropiezos también que tenemos como cualquier grupo, creo yo. Pero de verdad estamos muy agradecidos con cada uno de ellos. De repente mencionar nombres sería olvidarnos de muchos, pero creo que están muy presentes en nuestros corazones y sé que, como nos han dicho, siempre vamos a contar con el apoyo de cada uno de ellos. También dar gracias, de verdad, de una manera desinteresada, también al Hotel Vista del Sol, porque nos ha prestado las instalaciones tan hermosas que ustedes han podido observar en ese bonito documental. Queremos a cada uno de ustedes que pasen una feliz Navidad y un próspero año 2022. Que disfruten de este bonito documental. Y ellos son los Niños Cantores de Huacho.
niños. Con todos. Bien chicos, buenas noches a cada uno de ustedes. De verdad que alegría volverlos a ver después de tanto tiempo. Como ustedes sabrán, estamos cuidándonos porque esta pandemia lamentablemente nos ha golpeado a muchas personas, a muchas familias. Yo creo que lo más importante en estos tiempos es cuidarnos. Yo creo que es lo más bonito que nosotros como profesores, como institución de los niños católicos de Guacho, quisiéramos que ninguno de ustedes nos falte. Por ello, estamos aquí para hacer un bonito recuerdo de este año. Como ustedes sabrán, de repente no vamos a cantar, no vamos a poder bailar como otros años lo solíamos hacer, pero creo que poco a poco Dios mediante teniendo vida y salud por esta gente. Así que chicos, junto a los profesores y a todos, a nombre de la Comisión de los Niños Cantores de Guacho, darle la bienvenida y esperemos que cada uno de ustedes en sus hogares estén tranquilos, con bien y con salud para el próximo año podernos encontrar, bailar y cantar como ustedes lo saben hacer. Bienvenidos chicos. Hola, mi nombre es Johan Andrés Pérez Pesini y soy integrante del coro Los Niños Cantores de Guacho. Entré a los 5 años y tuve la invitación de mi padrino Genji y acepté y me emocioné demasiado. Hola, soy Ángelo Francisco Mantía Velázquez y pertenezco al coro de Los Niños Cantores de Guacho. Entré a la edad de 8 años y me enteré por un amigo que tengo que estudia conmigo y me dijo para entrar al coro. Yo le dije que sí, el profesor me probó a un casting y entonces me aceptó para entrar. Hola, soy José David Galvez Azca y soy integrante del coro Los Niños Cantores de Guacho. Entré a los 8 años por medio de mi profesor, que es el director de Los Niños Cantores de Guacho, Kenji Ataco, ya que vio talento en mí, me hizo un casting y pude ingresar. Hola, soy Nicolás Mateo Barrospi Leandro y soy integrante del coro Los Niños Cantores de Guacho. Entré al coro principalmente por mi hermano. Él ya estuvo acá en ese coro y entonces él me dijo, Nico, vamos a entrar al coro de Los Niños Cantores de Guacho. Y entonces yo dije, sí, está bien, me parece. Y se dio la oportunidad de estar aquí. Hola, soy Tommy Rafael Millones, tengo 13 años y soy integrante del coro de los Niños Cantores de Guacho. Entré a la edad de los 5 años y medio y pues bueno, más que nada me enteré del coro porque en Facebook vi un casting, el cual bueno, me interesó y mi mamá me dijo, ¿por qué no intentarlo, no? Y resultó que sí, que pude pasar el casting. A continuación les vamos a presentar la canción Ronda de Navidad. Espero que les guste y sea de su agrado.
Hola, ¿qué tal? Quienes habla, quienes saluda es Yamil Yataco Salinas, también uno de los integrantes, no como cantantes del coro Los Niños Cantores de Huacho, sino quienes habla es un fundador quizás, no quien pudo realizar, llevar a cabo este coro navideño, ¿no? Tradicional, ya hace 13 años, ¿no? Quienes habla ahora en la actualidad pasa a ser director musical del marco musical, ¿no? Del coro navideño, ya que hace muchos años quienes habla fue director coral, ¿no? De este coro navideño, formado por 8 alumnos, ¿no? Empezamos con 8 alumnos, solamente con esa cantidad de alumnos empezó este coro, ¿no? Mucho me acuerdo que empezamos con uno de los fundadores, fue mi hermano menor, ¿no? En ese entonces tenía 8 años, también mi sobrino Kokimoto, ¿no? También fundador, y su amigo, un amiguito que siempre andaba juntos, Denis Pérez, ¿no? Ellos tres fueron los primeros que llegaron, conversamos y se dio la idea de formar un coro navideño llamado Los Niños Cantores de Huacho. De este modo se hizo la tradición, digamos así, ¿no? De solamente de quizás hacer un grupo de varones, ¿no? Para estas fiestas navideñas. Se logró, fuimos trabajando año a año, ¿no? Lo cual ya ellos iban creciendo, iban ingresando más niños, ¿no? También al coro, y así fue creciendo cada año. Luego ya pasaron los años y quienes habla pasó ya a dejar la dirección musical y pasó a cargo, ¿no? Quien fue también uno de los alumnos, mi hermano Genji, ¿no? Y mi sobrino Kokimoto. Luego de eso ya pasamos a formar nosotros una orquesta, ¿no? Una orquesta acompañando quizás con los 6 integrantes, ¿no? Como han podido ver quizás ya en algunos en estos videos que han podido apreciar algunos exalumnos, ¿no? Cantantes que también ahora son músicos de este coro tradicional, ¿no? Y también mucho me acuerdo, hablando de algo de una anécdota de lo que hemos pasado nosotros con el coro, quienes habla cuando yo dirigía, ¿no? Yo me acuerdo que ensayábamos en mi casa, en la cochera de mi casa. En ese entonces éramos, te hablo de 6 a 7 niños, una anécdota así bien, bien grande, ¿no? Estábamos ensayando todo tranquilo para una presentación que teníamos, ¿ya? Y siempre habían, tú sabes que no faltan por ahí alguien que comienza con la chacota, comienza, ¿no?, a empujarse, poner apodos por aquí, por allá. Y la verdad que en ese entonces yo estaba trabajando un tema un poco trabajado en voces, ¿no? En hacer una primera, segunda voz. Y entonces ellos, como son niños, estaban a la chacota, que se reían, que le ponían apodos. Y entonces ellos no esperaron que yo de un momento a otro, del ensayo que estábamos, agarré, apagué el teclado y dije, chao, listo, eso es todo, cerré el ensayo. Y me pude dar cuenta que ellos en su cara de ellos, ¿no?, se asombraron, porque ellos habrán pensado, pues, que, ¿no?, que yo le iba a tomar a la broma, que esas me iba a reír con ellos. Y mucho me acuerdo que yo dentro de mí me comencé a reír, ¿no?, porque después cuando los miré sus caritas, ¿no?, dije, wow, ¿no?, o sea, para mí fue algo que ellos con eso lo que yo le hice ese día, ellos han aprendido quizás ya a respetar unos ensayos. Es lógico que cuando son niños, ellos van a estar siempre con la chacota, ¿no?, de la risa, porque son niños de casi de la misma edad, ¿no? Entonces para mí eso es algo que siempre me acuerdo, ¿no? A un compañerito me acuerdo que le habían puesto un apodo o algo de bizcocho, creo, ¿no? Y ya lo tenían así, lo tenían él, pobre que se ponía coloradito, todo, ¿no? Y luego de ahí ya yo me acuerdo que cambiaron, ¿no? Cambiaron, dejaron un poquito de esa chacota y ya más, un poquito más a la seriedad, ¿no? Eso fue lo que pasó con nuestro coro. Y hasta la actualidad, creo que hasta el día de hoy hemos trabajado muy bien con los chicos. Aquí en el coro se les imparte, se les forma tanto con la humildad, ¿no? La humildad que primero ellos deben tener cuando van a cantar, igual que los músicos. Nosotros, los músicos, los 6 integrantes, también igual. Yo creo que ellos vienen apoyando a este coro, ¿no? Porque saben que nosotros no somos un coro cualquiera, somos una familia musical. Somos una familia, no nos consideramos amigos, sino una familia musical llamado Los Niños Cantores del Huacho. A continuación, vamos a presentar la canción Ven a mi casa. Ojalá sea de su agrado. Thank you.
estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejar de recordar, quiero que sepas Cantores de Huacho para mí significa una familia, como una segunda familia también. Y gracias a él prácticamente no estaría aquí feliz y así. Y fue una mejor experiencia de mi vida. Bueno, lo que significa para mí es unión, amor, porque más que nada nos tratamos como una familia. Todos somos unidos, nos tratamos como hermanos. Y siempre tenemos la meta de llevar amor y felicidad a cualquier parte. Para mí es una familia. Es una familia, la segunda familia que tengo. Porque sin ella no estaría en lo que ahorita estoy. Una familia, mis amigos, yo los considero como mis hermanos, como mis primos. Alegría, unión y felicidad para todo el mundo. A continuación le vamos a presentar la canción Miss Huepa Huepa. Espero que sea de su agrado.
Hola, soy Natalia Pesini Mundo y ya tengo 14 años acompañando a esta hermosa familia, el coro Los Niños Cantores de Huacho, como encargada de la coreografía. ¿Qué recuerdo del coro? Que cuando iniciamos era un grupo muy pequeño de 10 niños y entonces ensayábamos en la cochera de la casa de uno de ellos. A ellos los conozco por medio de la parroquia, porque eran niños de 8, 9, 10 años de edad y estaban para dar su primera comunión. Ahí los conozco porque fui catequista de 3, 4 niños y me invitaron. Pues como era cercana a ellos, me invitaban a sus ensayos y así fue como ingresé para ayudarlos en lo que es la coreografía. A continuación, les presentamos la canción Saya Navideña. Espero sea de su agrado. Hacer nuevas amistades, cantar, bailar y viajar. Bailar, cantar y también socializar con mis amigos. ¿Cómo decirlo? Hay muchas cosas que me dan felicidad en este coro.
música, estar con mis compañeros y la alegría que puedo brindar a las demás personas. Lo que más me gusta cuando estoy en el coro es cantar, bailar y hacer muchas cosas. También socializar con mis amigos. Lo que más me gusta es cantar, llevar felicidad a donde vaya, porque es lo que me llena, ¿no? Es lo que a la gente también le gusta el arte que nosotros realizamos. A continuación presentamos la canción Mix Navideño. Thank you.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kokimoto Rivera Yataco y soy ex integrante del coro Los Niños Cantores de Huacho. Actualmente soy integrante también de la orquesta. Bueno, nosotros tenemos ya 14 años de fundación. El coro se fundó en el año 2007 por la iniciativa de tres de nosotros, ¿no? De Genji, de Denis y de quienes hablan, ¿no? Éramos niños de edad de 10, 11 años, que bueno, en ese tiempo pertenecían al coro de la parroquia y queríamos tratar de hacer algo parecido a lo que hacían en ese tiempo los peruanitos. Entonces, fue así como que en homenaje a ellos, este coro se dio. Poco a poco, conforme fueron pasando los años también, ya el coro fue tomando un estilo propio. Se fueron integrando muchos niños y a la vez también, ¿no? Muchas personas que sin que tal vez tengan niños en el coro, se integraron con la ayuda, ¿no? Tenemos un caso también de un señor que es nuestro padrino, que siempre nos moviliza para todos los lugares donde necesitamos, ya que cabe decir, ¿no?, que este coro es sin fines de lucro. Nosotros no cobramos nada a los niños, ni por presentación, ni nada de eso. Lo que más creo que a nosotros nos alegra, nos llena de alegría, es estar con los niños, ¿no?, y sobre todo en las presentaciones, llevar alegría a los lugares donde más lo necesitan. Si bien es cierto, hemos sabido ir hasta los lugares más prestigiosos del país, como también a los más humildes, ¿no? Y eso es algo que caracteriza al coro, que nosotros, para todo lugar que nos invitan, estamos presentes. Bueno, contarles anécdotas, creo que tenemos muchísimas, ¿no? Personalmente me acuerdo una que fue el primer año que nosotros cantamos en el 2007. Eran recién nuestra primera presentación y recuerdo mucho que era en Puerto Supe, ¿no? Entonces acabamos de cantar y curiosamente se acercan a nosotros a pedirnos autógrafos, a pedirnos fotos, y de verdad para mí es algo que yo recuerdo con mucho cariño, ¿no?, y con mucha gracia, ¿no?, porque éramos niños de 12 años, 11 años que recién estábamos empezando. Y creo yo que cuando fundamos el coro no pensábamos que iba a durar tanto, ¿no? Tal vez lo fundamos porque nosotros pertenecíamos y queríamos cantar en ese momento, pero después que salimos, ¿no?, los fundadores, salimos del coro por ya alcanzar una cierta edad, vimos que había niños que se seguían integrando al coro, ¿no? Y fue así como ya pasaron prácticamente 14 años, ¿no? 14 años de historia, 14 años de llevar alegría a Huacho y a todos los lugares del Perú. Y sobre todo, ¿no?, que vemos que poco a poco el coro de los Niños Cantores de Huacho se va haciendo una tradición en las Navidades huachanas. A continuación presentamos la canción Popurrí de Navidad. Let me go.
Hola, soy Alonso, ex integrante de los Niños Cantores de Huacho. Hola, soy Ian Steven Pacora, soy ex integrante del coro de Niños Cantores de Huacho. Yo entré a la edad de 7 años y entré por la recomendación de una prima. Yo ingresé cuando tenía 7 años, cuando nos conocíamos recién al director Kenji. Cuando nos conocíamos, veníamos del coro de la parroquia, nos conocimos ahí. Y su mamá fue la que descubrió el talento que teníamos, la picardía que teníamos, nos hizo unir a esta familia, ¿no? Bueno, los Niños Cantores de Huacho es como una segunda familia, porque cada día se vive una experiencia nueva, muy aparte de los sentimientos que uno ve al momento de expresar la alegría, y muy bonito todo. Claro, aparte de expresar las alegrías, era como un compartir, como dice Calonso, es como una segunda familia, nos teníamos como hermanos, a veces las bromas que nos hacíamos en los ensayos, en cada vez que queríamos meter la chacota, en el momento en bailar, meter esa picardía para que todo el mundo, los niños que nos venían, sientan la alegría de la Navidad, ¿no? Y siempre ha sido siempre para eso a nosotros, ¿no? Esas ganas. Lo que más me gustaba era, como dije, ¿no? Gozar con mis compañeros. Muchas experiencias, ¿no? Las experiencias que vivimos en cada ensayo, en cada presentación. A cada sitio que íbamos era algo nuevo, ¿no? Esta anécdota, cuenta esa anécdota. Cuando bailamos en la Plaza de Armas y todo el escenario se movía. Hacíamos era algo así, que temblara, que la gente, la mamá se asustara, que se vayan a caer los niños por tanto el movimiento, sí, que bailábamos. O la anécdota que tenemos en Barranca, que en persona, al momento de bailar, la vueltita en el movimiento, me cae, casi me caigo, nos tropezábamos, matábamos ahí. Siempre era, en cada presentación había algo que pasaba, pero era algo divertido. Divertido para nosotros, lo vivíamos como familia, ¿no? Siempre era bonito. Que esperen nuestro regreso con ansias, ¿no? Porque vamos a volver con todo, ¿no? A volver de todo, los antiguos también vamos a volver a hacer esa movimiento de pescadilla de que éramos cuando éramos más jóvenes, ¿no? Y que se sigan cuidando ahora más que todo por esta última ola que se está acercando, la tercera etapa. Que sigamos bien y sigue orando ante todo. A continuación le queremos presentar la canción Qué hermoso niño. Qué hermoso niño el que duerme allá, que admira a la Virgen María, a quien le cantan los ángeles de amor y de prosperidad. Cantos de salvación y fe, elevemos al niño Dios, al Hijo de María. Hermoso niño el que duerme allá, que admira a la Virgen María.
¿A quién le cantan los ángeles de amor y de prosperidad? De salvación y fe, alabemos al niño Dios, al Hijo de María. Que puedo contar es que cuando viajamos donde la señora Bartola, era mi primera vez saliendo en televisión y estaba muy emocionado. Entonces cuando iba a mi colegio me decían mis amigos, mira, has salido en televisión, ya eres famoso, y me emocionaba mucho. En una presentación el escenario no le habían puesto bien los clavos y se movía todo el escenario, no podíamos bailar bien. Que en una presentación, cuando estábamos todos cantando felices y eso, en una de esas, uno de mis compañeros tropezó en el cable de mi micrófono y hizo que se saliera. Y tuve que improvisar con mi voz normal, sin el micrófono. Sí, me acuerdo una anécdota, que de cuando yo había entrado a los 5 años, los grandes, que estaban atrás, me decían, Nico, así son los pasos, tal. Y ya poco a poco, pasando el tiempo, perdí esa inquietud de no saber bien los pasos. Bueno, una anécdota, la verdad tengo varias, pero una que sí me acuerdo es que en una presentación estábamos cantando todos y en el escenario resulta que no estaba bien armado y había como un clavo donde me tropecé, ¿no? Y también en otro lugar estábamos cantando, habían como escaleras y también me caí, o sea, son varias anécdotas. Una anécdota como hablando ahí detrás de cámaras que yo recuerdo fue que siempre, y es cierto ello, para las personas que de repente conocen el trabajo de los niños, para las personas que siguen a los niños cantores de Huacho, son niños, como les dije, que bailan y cantan, pero ellos no solamente bailan algo suave, sino se mueven de una manera que en realidad contagia. Y eso hace a veces que los escenarios se muevan de un lado a otro, ¿no? Tanto así que en un concierto que tuvimos en la Plaza de Armas, yo recuerdo que justo al lado del coro había un árbol navideño que la municipalidad justamente había puesto ahí, ¿no? Y por el movimiento de los niños el árbol se vino abajo y las personas del público se avanzaron para coger las pelotitas. En realidad fue un mate de risa ello, porque en realidad se notó, pero justamente es lo que provoca a los niños. A veces los movimientos de los parlantes, las mamás con miedo que no se les caiga, porque en realidad el movimiento, el trabajo que hacen ellos es bien fuerte. A continuación les presentaremos la canción Arbolito, Arbolito. Espero que sea de su agrado. Cortar un arbolito, porque la noche se...
Hola, ¿qué tal? Les habla Luis Rospizipán, ex integrante del coro Niños Cantores de Huacho y actual músico, baterista y percusionista de la orquesta. Tuve la oportunidad de conocer este grupo humano y poder entrar a ellos a la edad de 14 años y poder trabajar con ellos haciendo música, cantando. Y cuando terminé el colegio y ya fui mayor de edad, pasé a lo que es la orquesta, a poder tocar con ellos también. Para mí este grupo significa recordar mi niñez, recordar mi infancia, saber de que somos, más allá de músicos, una familia, los cuales nos conocemos hace tantos años, podemos trabajar de manera profesional y a la vez podemos tener esa confianza de trabajar como familia. En lo personal, lo que más me llama la atención es poder siempre aprender algo nuevo gracias a ellos. Poder aprender algo juntos, poder obtener un buen recuerdo y poder siempre poder transmitir lo que sentimos al tocar a las demás familias. No tengo una exacta porque son muchos los momentos divertidos, ocurrencias que han sabido pasarnos en ensayos, en presentaciones, y es algo muy, muy bonito recordar todo esto. Podría recomendar de que sigan teniendo paciencia, sigan siendo perseverantes, ya habrá manera de podernos juntar, poder disfrutar de la música en vivo, poder estar juntos y poder ser siempre constantes, disciplina también de todo lo que alberga la música para poder llegar a las demás familias. Lo que más extraño del coro es, bueno, poder socializar con mis amigos, ¿no? Poder hablar, ya que como teníamos varias presentaciones, ensayos, hablábamos mucho, nos divertíamos, y lo que más extraño también es cantar, bailar. Y es estar con los ensayos, estar ensayando con mis compañeros y cantar, bailar con ellos. Los momentos que estaba con mis amigos, las músicas que me hacían feliz a mí, y los solos que a veces solía cantar. Lo que más extraño del coro es de cuando cantaba con mis amigos, me reía, así muchas cosas más. Lo que más extraño es viajar, cantar, bailar y dar esa alegría a todas esas familias que nos ven. A continuación presentamos el huayno Cholito Jesús. Espero que sea de su agrado. Disfrútenlo.
La prioridad es la salud y la unión. Decirles que esta pandemia nos enseñe a valorar nuestras cosas, a valorar a la familia, a la salud, porque debemos estar unidos, ¿no? Ya que la Navidad es muy hermosa y la unión familiar es lo que más importa. Que ninguna pandemia, ningún virus va a dejar que los niños cantores de Huacho no estén, porque esa llama que tienen este coro nunca se va a agotar. Estar bien de salud, que no salgan tanto en casa, cuidarse y que en esta pandemia no estén saliendo cada rato, porque esto es peligroso, no es nada fácil, hay que evitarlo con todo criterio. Que se cuiden, que estos momentos están siendo difíciles debido al COVID-19. No salgan de casa, usen siempre la mascarilla y echarse bien alcohol en las manos. De que por favor sigan sus sueños y que nada, ni esta pandemia no les va a impedir seguir sus sueños. Esta pandemia nos ha golpeado a muchas personas, a muchas familias, ¿no? Yo creo que aún estamos atravesando esta difícil situación como sociedad. Y lo único que les puedo recomendar es que hay que cuidarnos, no nos confiemos. Simplemente me gustaría mucho verlos el próximo año, sobre todo a la familia de los niños cantores, completos, que no nos falte ninguno. Es por ello que hemos decidido como familia, como grupo, no todavía activar estos dos años, tanto el año 2020-2021, por la seguridad de nuestros integrantes, de la familia, de los músicos, en realidad de todos. A continuación le presentamos la marinera El Compadre Pedro. Thank you.
niños cantores, que vamos a pregonar la Natividad, señores, el Rey de la humanidad. Venid, amigos, que esta noche es noche buena. Venid a ver el nacimiento de una estrella. Venid, pastores, que ha nacido un chiquitín, el más hermoso que se ha visto por aquí. La, la, la. ¡Que vivan los niños cantores de Huacho! ¡Que vivan!